Si a usted le gustan las montañas y disfruta estar en contacto directo con la naturaleza, voy a compartirle toda la información que usted necesita para visitar uno de los lugares más espectaculares en el Parque Nacional Great Smoky Mountains. Se trata nada más y nada menos que de Clifman's Dome. Nuestra aventura comienza en el parking lot de Newfound Gap. Desde allí vamos a manejar alrededor de 7.3 millas hasta el parqueo de Clifman's Dome. Esto lo completamos aproximadamente entre 14 y 20 minutos, dependiendo del tráfico. Sin embargo, en horarios pico y fin de semana, sobre todo el sábado, podemos encontrarnos con un tráfico brutal. Por lo que ahí va mi primer consejo. Les sugiero que el día que decida visitar Clifman's Dome, lo haga lo más temprano posible, yo diría antes de las 8 y media de la mañana. De esta manera va a poder encontrar un parqueo fácilmente y no va a tener que perder tiempo dando vueltas en círculo para poder parquear. Como pueden observar, el camino es zigzagueante. Sin embargo, si usted es precavido y respeta el límite de velocidad, realmente no es una carretera difícil de manejar. Otra información muy importante es que aunque la torre de observación de Clifman's Dome está abierta todo el año, el camino para llegar allí se cierra según la temporada. Clifman's Dome Road, que es esta carretera que observamos, suele cerrar desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo. Por lo que si usted piensa visitar este lugar en los meses de diciembre, enero, febrero o marzo, no lo va a poder hacer en su carro. Aunque la carretera está cerrada, todavía usted tiene la oportunidad de visitar la torre de observación. Eso sí, es una caminata de 7 millas por Clifman's Dome Road. Con una elevación de 6.643 pies, Clifman's Dome es la montaña más alta del Parque Nacional Great Smoky Mountains. Es el punto más alto del estado de Tennessee y el punto más alto a lo largo del sendero de los Apalaches. También es el tercer punto más alto del este de América del Norte continental, después del Mount Mitchell, que está a 6.684 pies de altura, y el Mount Craig, que está a 6.647 pies. Nuestro hermoso paseo panorámico por Clifman's Dome Road acabó. Ahora viene el plato fuerte de nuestra aventura, que es el sendero hasta la torre de observación, donde nos aguardan vistas espectaculares. Así luce el parqueo de Clifman's Dome. Como pueden observar, apenas hay espacios disponibles. Por eso les recalco una vez más lo vital que es llegar temprano. Como un dato no menos importante, en el parqueo hay baños disponibles. Esta es una de las espectaculares vistas que podemos disfrutar apenas nos bajamos del carro. Okay, aquí hablan del spruce fir, o sea, es el abeto, que es el árbol que se come, el insecto que introdujeron desde Europa. Aquí lo explican. Aquí puedes, por $1, tener una guía de Clifman's Dome.
estética de Glenmaston. Está la Appalachian Trail, que es súper famoso. Newfound Gap, podemos ir hasta Newfound Gap. Clemens Dome, la torre. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer la torre de observación. Y estos son los árboles que ha matado el insecto ese. ¿Cómo que se llama? Ha matado el 70% de los árboles. Entonces aquí hay un sendero famosísimo que es Andrew Bob. Ese es bajando. Esa roca como está rajada ahí, cualquier día se cae ese pedazo. Este es el hike que vamos a hacer, que es Clemens Dome Tower 0.5. esa es la que vamos a hacer hoy, Clemens Dome Tower. Apenas damos unos pasos en nuestro camino a la torre y veremos el Visitor Center a nuestra derecha. En el Visitor Center usted podrá encontrar mapas, comprar souvenirs y obtener información sobre Clemens Dome y el Parque Nacional Great Smoky Mountains. El sendero hasta la torre de observación es de 0.5 millas y aunque está pavimentado es muy empinado y no es accesible para silla de ruedas. Tampoco se permiten mascotas ni bicicletas. A lo largo del sendero nos vamos a encontrar con varios banquitos como este a nuestra derecha que nos sirven para agarrar un break en caso de que lo necesitemos. Las temperaturas aquí arriba son entre 10 y 15 grados más frías, por lo que les recomiendo usar layers y abrigos. Como el sendero es bien empinado, también les recomiendo traer zapatos cómodos. Y por supuesto, agua. Es muy importante estar hidratado. No olvide su cámara, porque va a tener muchos lugares para poder tomar fotos increíbles. También les recomiendo que lleven una capa, ya que en estas elevaciones a más de 6.000 pies, el clima cambia drásticamente muy rápido. Puede haber sol y de repente empezar a llover y viceversa. Está un poquito inclinado, pero se puede hacer. Pero acá la señorita está un poco agotada. Cuando hayamos transitado alrededor de 0.3 millas, vamos a notar a nuestra izquierda el punto de acceso al Appalachian Trail, que viaja 2.200 millas desde Georgia hasta Maine, siendo Clemens Dome el punto más alto de todo el sendero. En 1859, la montaña sagrada de los Cherokee recibió el nombre de Clemens Dome, en honor al senador de Carolina del Norte y general de brigada confederado Thomas Lanier Clinman. Clinman había explorado y medido los picos de las montañas de la zona. ¿Qué es? Clinman's Dome Tower. Una vez que llegamos a la base de la torre, al final del sendero pavimentado, solo nos queda caminar cerca de 200 yardas para llegar a la cumbre.
aquí no se ve nada. ¿Qué clase de salida? Bueno, supuestamente aquí hay una vista espectacular, pero... No todos los días son despejados en Clinman's Dome. Después de todo, estamos hablando de Great Smoky Mountains. A veces la niebla cubre los valles y puede llegar a la cima, imposibilitando ver más allá de unos pocos metros. Las nubes, las precipitaciones y las temperaturas frías son muy comunes aquí. Pero ahí les va un tip. Si usted llega a la cima de la torre y la vista está cubierta de niebla, sea paciente, espera al menos unos 15 o 20 minutos. Baje, siéntese en los banquitos localizados abajo de la torre y espere. Créame, su paciencia puede ser recompensada. Después de una espera con mucho frío, el clima de repente empezó a mejorar. Las nubes se alejaron mientras a lo lejos aparecían poco a poco las impresionantes vistas de Clinman's Dome. Así que subí una vez más a la torre de observación para poder contemplar y filmar la majestuosidad de Great Smoky Mountains. Sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. And we live in a beautiful world. Yeah, we do, yeah, we do. We live in a beautiful world. Homes sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done. La pena de espera. Así termina nuestra visita a Clinman's Dome. Espero haya disfrutado con las imágenes y la información que les compartí sea de ayuda. Por favor, no olvides darle like al video y suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así juntos podemos alcanzar más personas. Nos vemos en la próxima aventura.